amigos de YouTube, bienvenidos a su canal. Todo lo encuentras aquí. En el día de hoy te tengo un nuevo video en el cual vamos a aprender a hacer unas rosas de foamy o de goma eva. Estas rosas las vamos a hacer, vamos a aprender la técnica del termoformado. Van a quedar muy bonitas, que las puedes utilizar para cualquier ocasión. Y aquí les voy a enseñar paso a paso cómo se hace esta rosa. Y también te voy a dejar el link para que puedas descargar los moldes. Bueno, entonces, como les dije, yo acá ya tengo los patrones ya recortados. Este va a ser para los pétalos. Y esta va a ser para las hojas que va a llevar la rosa. En mi caso voy a hacer la rosa de color azul escarchado. Entonces ustedes pueden utilizar el color que ustedes deseen, de su preferencia. Si lo quieren sencillo, foamy normal o foamy escarchado. Entonces la vamos a girar, si es escarchado la vamos a girar por el lado contrario. Y vamos a calcar cuatro modelos para los pétalos. Vamos a calcar para cada rosa, se nos van a ir cuatro pétalos. Te invito a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho. Y si te gusta, dale like y comparta. Si de pronto quieres o tienes alguna pregunta, me la puedes hacer saber en los comentarios. O quieres que haga algún video de pronto que ustedes necesiten hacer, si es en foamy o de cualquier otra manualidad, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Y vamos a hacer el último. Hay algunas personas que pintan el foamy, les da un color muy bonito, de pronto lo compran en blanco y lo pintan de rojo y le dan una tonalidad como de rosado. Hay muchas formas en el cual puede variar el tono de la rosa. Bueno, ya que tenemos los cuatro patrones, ahora para los pétalos, para las hojas, perdón, yo voy a utilizar este blanco escarchado. Igual lo voy a girar y vamos a calcar el molde. Aquí en la descripción te voy a dejar el link de mi Facebook, en la página de mi Facebook, también se encuentra como todo lo encuentras aquí. Ahí les voy a dejar el link con los moldes para que lo puedan descargar y de esa manera sencillamente calcarlos y recortarlos. Ya que hemos hecho los patrones, vamos a recortar.
Ahora que vamos a hacerle el termoformado, pueden ir calentando su plancha normal de planchar ropa, o también lo pueden hacer si de pronto no tienen o la tienen dañada, la pueden hacer con plancha de cabello. Pero pues normalmente todos tenemos una plancha en la casa. Así que mientras vamos recortando, podemos poner a calentar la plancha. Y ahora vamos a recortar el molde de las hojitas. Bueno, ya tenemos todos los moldes recortados. Ahora vamos a llevarlo a la plancha a hacerle el termoformado. Bueno, ya tenemos nuestra plancha caliente. Vamos a tomar la primera pieza. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar en nuestra primera pieza una puntita sin hacerle el termoformado. Yo les voy a enseñar cómo se hace. Ponemos a calentar una punta. Importante, si es escarchado, entonces la vamos a hacer un pequeño rollito hacia la parte de adentro que no está escarchado, que al momento de mostrar los pétalos se va a ver el escarcho del foamy. Pues si es un foamy normal, pues no importa para qué lado lo vayan a enrollar. Vamos a hacer lo mismo con los otros tres pétalos. Y vamos a hacer un rollito. Y así nos queda la primera pieza. Con nuestra segunda pieza vamos a hacer lo mismo, pero esta vez en todos los pétalos. Tenemos nuestra segunda pieza y ahora para nuestra tercera pieza lo que vamos a hacer para que nuestra rosa quede abierta, nos quede bonita, vamos a hacerle, no vamos a hacerle el mismo termoformado, sino que se lo vamos a hacer diferente. Descalentamos y ahora lo que le vamos a hacer es unos pellizquitos. Unos pellizquitos. Se lo vamos a hacer en todas las cuatro puntas. Son tres pellizquitos. Y así nos queda. Igual vamos a hacer con la última.
Ahora que estamos haciendo la última, pueden poner a calentar. Si tienen pistola de silicona, lo pueden hacer. Ir poniendo a calentar su pistola. O si no, lo pueden pegar con silicona líquida. Les recomiendo que lo peguen con silicona, con pistola, pues se seca mucho más rápido. La silicona líquida demora un poquito más en secar. Y pues se me hace a mí que queda más fijo con la pistola. Ya va en cada uno lo que tengan en su casa. Si nos queda el segundo pétalo, el último pétalo, perdón, y ahora lo que vamos a hacer es pegarlo. Entonces vamos a poner a calentar nuestra silicona. Se nos olvidaba termoformar el molde que van a ser las hojas. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ponemos a calentar. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a tomar, lo vamos a presionar hacia atrás. Y nos va a quedar así. Lo que vamos a hacer es que vamos a presionar el dedo, con el dedo vamos a presionar hacia adentro y a la vez vamos a tirar hacia atrás para que quede este pequeño huequito, por decirlo así. Igual vamos a hacer con todos. Entonces presionamos con el dedo y jalamos hacia atrás. Nos queda así. Presionamos y tiramos hacia atrás. Ya tenemos termoformado. Y ahorita sí, lo que vamos a hacer es vamos a pegar. Entonces vamos a ir por nuestra silicona. Bueno, ya tenemos nuestro primer molde. Para los que tenemos el foamy escarchado, el escarchado va a quedar hacia adentro. Pero los que tienen el foamy normal, pues se van a guiar porque lo que hicimos acá, esto va a quedar hacia afuera. O sea que lo vamos a tomar así. Vamos a tomar nuestro primer pétalo y vamos a hacer un rollito. Me disculpan que Ricky, la mascotica, está un poco cansón. Entonces está quieto. Así que vamos a hacer un rollito. Le vamos a untar un poco de silicona. Y lo vamos a pegar. Bueno, ya hemos hecho el rollito, vamos a doblar por la mitad y lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un poco de pegamento aquí abajo, no tan arriba. Y lo vamos a pegar para que nos quede de esta manera. Noten que lo vamos a pegar de acá abajo, no lo vamos a hacer tan arriba porque queremos que nuestra rosa, los pétalos queden más bien abiertos, no tan cerraditos. Si usted lo quiere más cerradito, entonces le puede agregar un poco de silicona más arriba. Pero a mí me gustan que queden más abiertas los pétalos. Así que lo vamos a agregar la silicona un poco abajo. Listo. Ahora vamos a agregar un poco de silicona acá abajo.
Vamos a pegar. Lo que pasa con la escarcha es que para el pegado es más difícil porque la silicona no coge. Es un poco más complicado. Pero vamos a hacerle ahí con fuercita y si es necesario le vamos a agregar un poco más de silicona. Y aquí también le vamos a agregar silicona y lo vamos a llevar hacia adentro. Si ustedes tienen el foamy normal, no van a pegar para pegarlo. Cuando es con escarcha, el pegamento casi, pues la silicona casi no pega. Ahorita le vamos a agregar un poco más de silicona para por aquí, para que nos quede mejor el pegado. Bueno, así nos va quedando. Bueno, así tenemos, así nos va quedando. Ahora vamos a tomar el segundo molde. Recuerden que esto va hacia afuera y lo vamos a pegar bien en el centro, procurando que donde no hay pétalos, que quede bien derechito para luego empezar por ahí. Entonces, vamos a agregar un poco de silicona. Y lo vamos a pegar. Listo. Entonces vamos a tomar una punta, vamos a agregar silicona, igual vamos a llevar hacia arriba sostenemos un rato hasta que seque bien. Y ahora importante, vamos a pegar el lado del frente. ¿Listo? Entonces ya empezamos con este lado, ahora lo vamos a pegar el lado de que tenemos al frente. Igual agregamos silicona y llevamos hacia arriba. Hacemos presión y ahora sí vamos a tomar los lados. Y así nos va quedando con nuestro segundo molde. Vemos cómo está quedando de bonita. Hay personas de pronto que la necesitan así, solamente así. Entonces, lo único que hacen es ponerle las hojitas y ponerle el pincho o el palillo. O sencillamente las van a pegar en algún lado, en alguna pared, en algún cartel. Entonces simplemente les pegan las hojitas y las pegan en algún cartel que tengan. En mi caso yo voy a hacer la rosa completa. Entonces vamos a seguir con las siguientes dos hojitas que nos...
Entonces vamos a seguir con los dos patrones siguientes. Entonces tomamos el tercer molde y vamos a procurar donde no hay pétalos, ponerlos más o menos así derechitos para cuando vayamos a empezar, empecemos donde no hay pétalos. Entonces vamos a agregar silicona. Y vamos a dejar un momento que seque. Bueno, entonces vamos a empezar por este lado. Igualmente vamos a agregar la silicona y vamos a llevar hacia arriba. Pasamos al lado de al frente. Con la escarcha se demora un poco más el secado, es un poco más difícil, pero vamos a tener paciencia. Ahora sí seguimos con los lados. Y así nos va quedando nuestra rosa. Y vamos a agregar nuestro último pétalo. Les vamos a poner donde no se han puesto pétalos, donde están los espacios. Vamos a poner la centrada y vamos a empezar.
Luego le quitamos todas las imperfecciones. La silicona que quedan puras hilitos. Bueno, eso ahorita lo hacemos. Ustedes lo hacen. Le terminan de quitar las imperfecciones. Y así nos queda nuestra rosa. Ahora le vamos a poner las hojas. Bueno, ahora le vamos a poner las perdón, las hojas. Igual lo vamos a tomar por el lado escarchado y lo vamos a pegar. Tengo un amiguito que no se está quieto en ningún momento. Él me acompaña a todos lados. Les presento a Ricky. Este hombrecito no me abandona en ningún momento. El consentido de la casa. Le agregamos un poco de silicona y pegamos hacia arriba, muy poco, que no quede, es un poquito nomás para que se alcance a ver las hojitas. Volvemos a hacer con todos. Así nos ha quedado la rosa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que depende para qué la necesiten. Si de pronto es para pegarla en un cartel, la pueden dejar así sencillamente y la pegan. O lo pueden poner un palo de pincho, que son de estos largos. Si necesitan la rosa larga, un palo de pincho. Lo pueden, para que se vea bonito, le pueden enrollar cinta de colores o del color que usted quiera, cinta de colores, o lo pueden pintar y le pueden hacer la hojita del color que han utilizado, le ponen la hojita acá. Y lo que vamos a hacer es insertarlo. En mi caso, yo voy a utilizar un palillo corto. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar un poquito de silicón en la punta y lo vamos a insertar. Y así nos ha quedado nuestra hermosa rosa.